cerca de 30 trabajadores pertenecientes a diferentes empresas de transporte que le prestan servicios subcontratados a Nestlé en Llanquihue se encuentran en una paralización de actividades y una movilización pacífica frente a la planta, exigiendo más respeto en sus funciones y algunos beneficios como derechos a ocupar las instalaciones para descanso y alimentación que hasta el día de hoy no cuentan. Además, dentro de sus demandas está el solicitar a la empresa láctea deje de presionar a sus empleadores para que los trabajadores dejen de pertenecer al sindicato que reúne a todos los conductores del transporte de leche. El presidente del Sindicato de Conductores de Camiones de la Región de los Lagos Transportando Leche Fresca nos señala que uno de los puntos importantes son las presiones ejercidas por la empresa láctea sobre los empleadores. Bueno, en realidad aquí hay camiones con alrededor de 30, de los cuales aquí hay alrededor de 25. Y los otros no están participando porque la empresa Transporte Forragüe ha recibido presiones de parte de su empleador, la cual ejerció Nestlé sobre él y obligó a renunciar del sindicato a dichos trabajadores, vulnerando sus derechos fundamentales que existen en este país. Nestlé, como multinacional y así como varias otras empresas a nivel nacional que existen en este país, piden la petición de prestar servicios, ¿cierto?, a pequeños empresarios con el solo objeto, creo yo, de poder manipularlo y así a veces hostigar a los trabajadores sin que ellos aparezcan en la palestra, como que son ellos los que realmente nos hostigan. Aquí, como te reitero, se vio en Codelco, se vio en las portuarias, son igual trabajadores subcontratados, ¿cierto?, que peleaban por lo mínimo un poco de derecho y respeto que nosotros necesitamos como trabajadores. Más una multinacional, como te digo, que pertenece a la OCDE, debería tener en claro de los derechos que nosotros tenemos y cuidando a sus trabajadores, que realmente somos valederos, ya que en la cadena que ellos tienen, nosotros somos el principal transportador de leche hacia sus plantas. Una de las principales acciones que realizaron en el día de hoy, aparte de la paralización de camiones, fue no dejar ingresar a la planta a otras máquinas con leche, lo que señalan significan pérdidas por alrededor de 80 millones de pesos. Hoy en día, por ejemplo, no se va a poder ingresar 410 mil litros de leche, más o menos, con una pérdida aproximada de 80 millones de pesos por un día. Correcto, si nosotros, por ejemplo, tuvimos una mesa de diálogo con la Seremi y la señora Andrea Rosmanich junto con el señor Chavalo. Lamentablemente al hombre lo despidieron, ignoramos los motivos, pero nos hemos dado cuenta hoy en día que esa mesa no sirvió de nada. Posteriormente se volvió a hablar con la gerencia, con el nuevo gerente, dio nuevos plazos y no lo han cumplido. Y es por eso que uno lamenta llegar a estas instancias, ¿cierto?, para que no, se nos escuche, tenemos que hacer un paro y llamar a los medios de comunicación para que ellos se den cuenta que nosotros necesitamos conversar con ellos en forma pacífica. Claro, bueno, nosotros subimos el conflicto de estos compañeros y nos contactamos y nos han pedido la ayuda y venimos hoy día a una reunión con ellos y nos encontramos que están con agudizado el conflicto, o sea, están parados porque no han tenido avance en sus demandas y que son demandas que no involucran mayores costos en dinero para la empresa, que es más una cuestión de voluntad. Su objetivo final es concretar una reunión con la gerencia de la planta de Llanquihue, explicarle sus puntos en conflicto, buscarles una solución a lo que denominan más respeto e igualdad de derechos por sus labores en esta cadena de productos lácteos.